de amor. Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero. Pues tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por tu piel, que después te entrego. Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti, que tengo miedo de perderte. Yeah.
Buenas noches. Regios. A todo esto, ¿quién ganó, Tigres? ¿Y los Rayados? No. ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cero? ¿6-1? El árbitro está vendido. No, lo que pasa es que, hijos, yo era rayada. Y digo era porque, pues ya sin rayas me dejaron. 6-1. Se llevaron mis rayas. Pero esta noche vamos. ¡Au! ¿Están de acuerdo? Bueno. ¿Y los que están arriba, quién? ¿A quién le iban? ¿También a los Rayados o a los Tigres? No, está dividido. Mira, lo importante de verdad es que yo he visto tres ciudades en particular que disfrutan mucho el fútbol. Pero déjenme decirle que pues yo tengo un amigo gringo que pues el fútbol es el fútbol americano. Y por eso voy a decir el soccer. Mentira, el fútbol. Aquí es el fútbol, ¿verdad? Bueno. Y realmente voy a decirles que de niña ya ha pasado. No hagan un porque sí es cierto, ya ha pasado. Pero ya quisieran muchos verse a los 61 años como estoy yo. Lo que pasa es que cuando yo vuelvo a mi casa, me meto en formol. Y no dejo, es más, no me llama a nadie. Por eso en las redes sociales estoy calladita porque estoy así. O como lo hizo Michael Jackson, en una así burbuja de aire, ¿cómo? Oxígeno. Oxígeno es el que me va a faltar casi al final del show, digo yo, si no. No, es que a los 61 años ya pesan, de verdad, como costal. Es más, parece que aquí traigo a los Rayados y por aquí a los Tigres. Dios mío, pero no, la energía de ustedes es muy grande. Y digo, la verdad es que yo siempre he sido chiva. ¿Qué les puedo decir? Pues si cuando yo era niña no teníamos ni televisión y lo único que oíamos por la radio era a las Chivas. No se oía ni Monterrey ni nada. Y fíjense, ahorita en una entrevista me preguntaron cuál era una anécdota de niña. Y había una familia con mucho dinero ahí en Guamuchi. Claro, en Guamuchi. Y se apellidan Obeso. Y vino a estudiar a Monterrey. Y cuando llegó a Guamuchi, le digo, oye, ¿cómo es Monterrey? Me dice, pues mira, te voy a decir una cosa. O sea, ¿ves? En Monterrey, cuando es de noche, aquí es de día. Y le creí. Le creí hasta que vine por fin a Monterrey con una familia. Y yo esperaba y yo decía, y como no había celulares, pues ni modo, ¿cómo preguntar? Oye, ¿es de día allá? Pues no, ¿verdad? Yo decía, ¿qué será allá en Guamuchil ahorita, de noche o de día? Y entonces, lo único que había era tomar una fotografía. Y yo digo, pues ¿cómo le llamo? Bueno, pedí el teléfono y llamé y le dije, toma una foto ahorita y pon la hora. Y yo también tomé una foto en Monterrey y tomé la hora. Y era lo mismo, era de día. Y cuando llegué, sabrán mis palabras hermosas, esas sinaloenses. Algunas veces veracruzanas de allá de Alvarado, ¿verdad? Oh, mijo. ¿Qué no le dije a esa mujer? Creo que hasta el título que ganó, que se sacó aquí en Monterrey, lo perdió.
No sé de qué se tituló, ¿verdad? Pero bueno. Lo que ella nunca se imaginó es que me estaba decretando que cada vez que yo viniera a Monterrey iba a estar de noche. Pues es de noche ahorita. Y yo hubiera querido ir al partido, pero dije, no hombre, si voy. ¿Y luego cómo le hago para la cantar? Yo tengo que cuidarme porque, pues como digo, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y yo quiero rendirles al 100%. ¿Saben por qué, regios? ¿Saben por qué? Porque ustedes están esperando las canciones. Están esperando mi amistad. Están esperando el amor en cada nota. Y así es lo que yo quiero. Sin antes decir, Monterrey, gracias. De verdad, gracias por este regalo. Y cuando nombré estas tres ciudades, son Guadalajara, León, Guanajuato y Monterrey, que son mis dos amores, un amante. Yo prefiero el amante. Y el amante son ustedes, ¿saben por qué? Porque los amantes son los que dan el mejor regalo. Y yo como amante de ustedes, tengo que darles mi mejor regalo, que es mi música, mi voz, mi amistad. Y eso es lo que pido. Yo quiero que ustedes rompan. Miren, ya. El que haya ganado. De verdad, el que haya ganado ya. Ahorita es música. Y vamos a ganar todo. ¿Sabes por qué vamos a ganar? Porque nos las vamos a pasar a todo lo que da. Y como ya pasó el Día de las Madres, pues nos las vamos a pasar a toda madre. ¿Qué? Eso es lo que quiero. Allá arriba. ¿Acá? Eso. Perfecto. Ya están aquí. Ya estamos todos aquí. Ahora sí, a despojarnos de todo. A cantar, bailar. No sé, lo que quieran ustedes. Es más, nos quitamos la ropa si quieren. No, lo que no saben es que yo abajo de esto traigo el de buzo. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Monterrey. Gracias por este regalo tan hermoso. Y espero que mi regalo todavía sea más grande para que ustedes vayan tranquilos a su casa, contentos. Chanti, felicidades. Gracias por venir. Viene gente desde el Distrito Federal. Bueno, ya no es Distrito Federal. Ciudad de México. No me voy a acostumbrar a decir Ciudad de México, pero bueno. Gracias por venir, mil felicidades, gracias. De verdad, gracias a todos ustedes. Los quiero mucho y saben de verdad que a pesar de que pase un año o dos, yo siempre voy a serle fiel a mis amantes. Monterrey, vienen. Thank you.
felicidad.